Para el enfrentamiento contra el archijefe Chaferrancio el Anticuado debemos tomar en consideración lo siguiente. El hechizo llamado Chaferización, el cual aumenta 100% la resistencia a las curas, es aplicado a todos al comienzo del encuentro. El siguiente hechizo sería Nigromante Loco, el cual al comienzo de su turno los portadores del hechizo Chaferización pierden un porcentaje de su vida máxima en función de la distancia con Chafer Loco, y los jugadores KO son revividos si se encuentran a más de 4 casillas del jefe, si no son convertidos en Chafer reencarnados. El siguiente hechizo sería Rencor Tenaz, el cual aumenta 10% los daños adicionalmente de rencor y aura de rencor cuando un Chafer aliado muere, es acumulable. Y por último sería el hechizo Escudo Impio, el cual se aplica cada 2 turnos, poniéndole 2 cargas que le otorgan 100 puntos de resistencia elemental por cada carga, el cual al pegarle cuerpo a cuerpo perderá una carga. El jefe tiene 3 fases, la segunda fase empieza cuando tiene el 60% de sus puntos de vida, y la tercera fase cuando tiene el 25% de sus puntos de vida. Tanto en la segunda como en la tercera fase vuelve a la vida a los Chafer reencarnados que hayamos derrotado. La mecánica para el enfrentamiento es la siguiente, nos mantendremos a más de 4 casillas del archijefe, esperando que mate alguno con el efecto de Nigromante Loco, para que en su siguiente turno reencarne y ya no tenga activo el hechizo Chaferización. Si no nos mantenemos alejados al momento de morir, somos convertidos en un Chafer reencarnado. Después de reencarnar tendremos que curarnos y solo seguirle pegando hasta matarlo. Ah!
Yeah!